¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nos preparamos de a poco para comenzar una nueva semana. Por cierto, la primera completa del mes de septiembre. Y va a seguir avanzando el frente frío sobre la franja central, incluso sobre el norte argentino, donde pueden haber algunas lluvias y tormentas. Pero regresamos a la franja central, donde empezará a mejorar las condiciones del tiempo. Será el caso de la provincia de Buenos Aires, con nubosidad variable, nubosidad en disminución hacia la segunda parte del día, con cielo parcial nublado, pero como va a empezar la nubosidad de disminución, se va a sentir un amanecer más vale frío si lo comparamos al finde, con temperaturas de entre 3, 4, 5 grados de mínima, bastante baja la temperatura, con máximas que van a estar entre los 13, los 14 grados, un lunes un tanto fresco, podríamos decir. Mientras tanto que en la vereda del frente, temperaturas bastante similares en Capital Federal y alrededores, con mínima de entre 7 y máxima de 14 grados. Durante el día lunes los va a seguir acompañando el viento del sector sur, que puede tener algunas ráfagas un tanto molestas, y la nubosidad va a ir en disminución hacia la segunda parte del día. Incluso no se descarta el riesgo de heladas matutinas, así que estar atentos a las plantitas. Pero volvemos a hablar del viento, que incluso, como va a ser del sector sur, en instantes donde no esté el sol y si nos ponemos a la sombra, se va a sentir baja la sensación térmica, así que no duden del abrigo para el inicio de la semana. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer, nos vemos en la próxima y buen lunes.